Bueno, ba, ondo, prest, borrokarako, prest azkeneko partidurako, eta aste guztian zehar egin dugun lanarekin, ba, oso pozik eta oso sartuta partidoan, eta ez dago besterik, ez, orain ja bukatu dugu, itxaron partidora, eta gogo askorekin, ilusio askorekin, lana egiteko eta konpetitzeko gogo handiz, eta horretan gaude. Bi emaitzu balio dira, garaipena eta bidera, zeran... Ez, azkenean partio guztiak bezala, ez? Aste guztia egon gera prestatzen partidoa, Atletiken aurkako partidoa, eta egia esan ez dugu pentsatu behar emaitzean, baizik eta partio serio bat egin, partio egon bat egin, eta konzentratutak egon, laurogeita hamar edo gehiago ematen duen arbitroa minutu gehiago, ez? Azkenean orain bezala egoten badera, eta ni uste azkeneko partidak bezala egoten bagera ere, ba uste ekipoa bere garaipena lortzeko aukerak izango dituela eta igotzeko aukera hori izango dugu. Bakarrik eta gu joan behar dugu ba serio jokatzea eta partido on bat egitea. Aritz, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está la vida de los jugadores? Bien, concentrados en el partido. Al final creo que hemos dado un pasito más. Está claro que bueno, a todos nos hubiera gustado ganar la semana pasada, pero al final hemos dado un paso más adelante. Llegamos con 2 puntos de ventaja a la última jornada y bueno, al final concentrados en la semana, en el trabajo del día a día, que es lo más importante para poder ganar el partido. Vale, los resultados, pero una victoria, ¿no? Sí, como vamos a todos los partidos, ¿no? Al final está claro que no puedes esperar ir a empatar, ¿no? Porque al final pues ya sabes lo que pasa. Cuando vas a empatar, pues está claro que nosotros vamos a hacer un partido muy serio. Creo que delante vamos a tener un rival muy serio. Creo que son jugadores de calidad, que en el que tienen sus momentos y en el que tenemos que estar muy concentrados para ganar el partido como todos, ¿no? Un partido un poco trampa, ¿no? Por la situación igual del Atlético de estos últimos días, Ayer, demás, y que pueden ellos intentar reivindicarse, ¿no? En la visita de Liga. Hombre, está claro que cada uno lo demostró la semana pasada en Nastic, ¿no? Cada uno juega su partido y quiere reivindicar lo suyo, ¿no? Y es aceptable y es normal. Digamos, al final nosotros vamos a ir a reivindicar lo nuestro, que es a ir salir a ganar, a competir, a trabajar duro, con la ilusión que hemos trabajado esta semana, con la ilusión que llevamos toda la temporada y bueno, está en nuestras manos. Creo que el equipo está concentrado en el partido y en ir a competir, a hacer un partido serio, como lo estamos haciendo y en ese sentido estoy contento y estoy concentrado como los jugadores en llegar a las mejores condiciones y en ganar el partido y solo en ganar, ¿no? Sería la primera vez que se gana el Bilbao Athletic en la tercera categoría, ¿no? Porque durante la segunda vez no se le ganó nunca en los primeros partidos. Bueno, pues ese dato es como llevamos rompiendo muchas estadísticas este año, pues creo que y ojalá que mi equipo rompa otra estadística más y al final creo que, como te he dicho, estamos trabajando bien, creo que esta semana hemos estado concentrados solo en el partido y que es lo más importante y en ese sentido confío mucho en mis jugadores y confío en el que bueno, hagan un buen trabajo, hagan un partido serio, compitan y bueno, vamos a ascender esta semana. Puede haber venido bien tener una semana igual un poco más tranquila, sin estar tanto en el foco para estar más centrados en Bueno, la liga. el que hayas no hemos estado en el foco ha sido nuestro, ¿no? Al final llevamos muchas semanas, un par de semanas que se esperaba mucho de nosotros y se estaba ya celebrando y al final pues esto es muy difícil y llegar a esta situación con 2 puntos de ventaja pues es un trabajo que hemos hecho durante todo el año para llegar a esta situación y es un trabajo que han hecho los chavales y esta semana pues es la semana de culminar todo ese trabajo con ganando, como te he dicho, haciendo un partido serio. Es verdad que esta semana pues hemos evitado un poco todas esas entrevistas y ese foco mediático que llevamos estas 2 semanas y centrarnos, como te he dicho, solo en trabajar bien durante la semana, trabajar bien en el partido, preparar bien contra el Bilbao Athletic el partido y esa ha sido la semana que creo que teníamos que tomar y ha sido una decisión de nuestra, del club y bueno, al final creo que va a ser bueno para llegar solo concentrados en el partido, Se ha trabajado lo deportivo, lo táctico, también la cabeza para que no pase factura los posibles ¿no? nervios, las ganas de ganar. Sí, al final todo se trabaja, pero bueno, al final cuando llega
el partido, pues esos nervios es normal, ¿no? Al final llegamos en un punto en el que nos estamos jugando algo muy importante, tanto para el club como para los chavales mismos, los jugadores, un ascenso a Segunda A. Al final es algo que el premio es muy gordo y bueno, y al final pues la cabeza está claro que por momentos pues te puede ir a el impulso ese a querer ganar y a cometer errores, pero creo que en ese sentido el equipo está concentrado. Como te digo, habrá jugadores que seamos impulsivos y otros que tengan más cabeza, tengan más experiencia, que hayan jugado partidos de estos, y al final todo es importante para poder subir, ¿no? Somos todos conscientes de que en el partido va a haber más ojos puestos de los que debería también. Bueno, al final es un partido más. Creo que, como te he dicho antes, es mérito nuestro que hayamos llegado, después de todo el trabajo que hemos hecho, a esta situación, ¿no? Último partido, dos puntos de ventaja contra el segundo. Es un mérito que han hecho los jugadores, que hemos hecho todos. Y al final es lo que hay, ¿no? Nos ha tocado jugar contra el Atleti. O sea, yo no tengo ninguna duda que el Atleti, si nos puede hacer daño, nos va a hacer, sin ninguna duda. Como te he dicho antes, los jugadores también se tienen que reivindicar. El entrenador también querrá acabar su etapa en el Atleti con una victoria. Al final, cada uno aquí mira lo suyo y nos lo han demostrado, tanto el Logroñés como el S Logroñés como el Nastic. Pues parecía que estábamos aquí en una fiesta, que todos, y al final cada uno mira lo suyo y es lo más normal. Es verdad que habrá focos, pero como te digo, creo que mis jugadores han hecho méritos suficientes y han hecho un trabajo espléndido para llegar a esta situación. Y nos ha tocado entrar el Vivaletti y, como te he dicho, al final son focos que, bueno, ya se han mandado de fuera, pero que bueno, nosotros, como te he dicho, solo nos fijamos en el rival, en el preparar bien la semana y el preparar bien el partido y el competir lo mejor posible. ¿Qué tipo de partido espera? ¿Qué tipo de partido has dibujado? ¿Cómo lo intuyes? Bueno, pues es un filial, son jugadores que tienen mucha calidad, que bueno, que al final es un equipo muy, muy, muy que trabaja muy bien desde atrás, el balón, pero como venimos diciendo durante muchas semanas, ¿no? Lo importante somos nosotros, ¿no? Y en esta situación más todavía, ¿no? Es como tú has dicho, la cabeza, el psicológico, pero al final, como te he dicho antes, lo más importante somos nosotros. Lo que hagamos nosotros en el campo es lo que nos va a llevar a ganar o a empatar. Sí, al final lo hemos demostrado durante toda la liga, que más que, está claro que nos fijamos en los rivales y trabajamos al rival, pero lo más importante es lo que hacíamos nosotros y es lo que hacemos nosotros. Y si somos un equipo que ha demostrado hasta ahora que es un equipo fiable defensivamente y que hace que los rivales te generen pocas ocasiones, y tú eres eficaz en ataque y compites como venimos compitiendo, pues creo que tenemos muchas papeletas para conseguir el ascenso. ¿Qué consignas habéis lanzado en el vestuario? ¿Qué mensaje tenéis? Ninguno. Seguir igual. Al final, seguir trabajando como nos ha llegado hasta aquí, seguir mejorando como cada partido, como hemos mejorado. Al final, cada partido hemos intentado mejorar. Está claro que algunos partidos nos han salido mejor, otros peor, pero y esta semana es igual. Ser nosotros mismos, seguir mejorando cada partido y el creer y el trabajar como lo estamos haciendo, siendo un equipo serio, ordenado, metiendo intensidad y teniendo esa eficacia y el creer que nos ha traído hasta este puesto. ¿Todos disponibles? Sí, todos disponibles, así que contento en ese sentido también, porque ya el último partido y la verdad que los jugadores están todos a tope y bueno, ahora tendré yo las cosas para responder.